Tenemos en línea al secretario general de Lista Roja, Leonardo Rego. ¿Cómo estás? Leo, buenas tardes. Luis Dragovich y el Estás de Amplitud Independiente te saludan. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí sí te podemos ver y escuchar. Leo, bueno, comentanos como secretario general de Lista Roja, cómo vienen trabajando. Justamente antes de presentarte a vos, leíamos un tuit de una persona que queríamos que habláramos de política, de cómo vienen las agrupaciones, que vayamos describiendo quién es quién. ¿Cómo viene trabajando la Lista Roja de cara a las próximas elecciones? Bueno, primero destacar que la Lista Roja fue el precursor y viene fomentando la unidad de todos los actores de la política independiente, ya hace más de 8 meses, en lo cual ya conformó y consolidó un frente opositor que junto a Puro Sentimiento Rojo, que son las dos agrupaciones opositorias que tiene el club hoy en Independiente, donde está bueno recordarlo siempre, ¿no? Fueron las dos agrupaciones que votaron en forma negativa la creación de un fideicomiso y un fondo de inversión y un pasivo de 4.200 millones de pesos. Eso está bueno siempre recalcarlo. Bueno, hoy junto a PCR y la agrupación Auténtico Rojo, hablando bien este frente opositor, donde está abierto a escuchar a todas aquellas agrupaciones o movimientos que piensen igual que nosotros. Siempre nosotros recalcamos que lo primero es por y para Independiente, donde actualmente estamos trabajando sin problemas, ni egos ni peleas que no hagan correr el objetivo de la unidad. Y es muy importante que quede claro que somos un frente opositor donde no tienen lugar los que fueron parte de la debacle institucional en los últimos 20 años en el club. También estamos al tanto de por ahí de personajes que han pasado por el club y hoy quieren vender una receta mágica que cuando fueron oficialismo no la implementaron, ¿no? Por otra parte, destacamos nosotros que es muy valioso que todas las agrupaciones y hoy dos movimientos que están trabajando muy bien empiecen a involucrarse más y buscar empezarse a involucrar más en la política, ¿no? Y mejorar y ver lo mejor para nuestro club. Todos nos conocemos, los que militamos hace mucho en política, más en la política partidaria independiente. Tenemos que buscar entre todos lo mejor para Independiente. No estaría bueno que haya 3 listas, 4 listas, sino que todos tenemos que... Los mejores tienen que ir al club. Los mejores tienen que gobernar Independiente. Y no tiene que haber, más o menos lo que pensamos nosotros, tiene que haber una unidad fuerte entre todos. Leo, antes que te pregunte Edu, porque seguramente se nos va a pasar, ustedes por un lado están buscando la unidad con Puro Sentimiento Rojo, Auténticos Rojos. La semana se han juntado también Nueva Generación Roja, gente de Independiente, también Identidad Roja, agrupación independiente tradicional. ¿Es utópico pensar que pueden ir todas juntas? ¿O cuando hablas de ciertos personajes, tanto Lista Roja, Puro Sentimiento Rojo y Auténticos Rojos no quieren formar esa unidad con estas listas que te acabo de mencionar? No, primero aclararte que ya se consolidó el frente opositor entre Puro Sentimiento Rojo y Auténtico Rojo. Por eso, como te decía al principio, hoy las dos agrupaciones opositoras dentro de Independiente, como PCR y Lista Roja, sumó Auténtico Rojo, y está abierta la unidad. Es muy linda la palabra unidad, ¿no? Creo que la unidad es muy muy importante, pero una unidad para gobernar, no para ganar una elección. Y como te decía al principio, tengamos en común qué club queremos, y no queremos los personajes, como te decía antes, que le hicieron mal a Independiente, muy mal a Independiente. Hay personajes que durante los últimos 20 años y hoy aparecen desde otro lado o que tienen la receta para salvar el club, y son una mentira. ¿Cómo te va, Leo? Eduardo te saluda. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien.
Y en a ver, porque la política independiente, así como la economía, como los números, incluso lo futbolístico, está todo teñido muy de oscuridad, muy de ocultar las cosas que pasan, incluso uno que intenta indagar un poco más, no está bien visto. ¿Ustedes saben realmente cómo está el club? O sea, ¿ustedes saben qué pasivo hay, en qué situación se encuentra el club? Bueno, es un poco lo que te decía al principio. Hoy en diciembre se aprueba un balance, que aprueba el oficialismo un balance al 30 de junio de 2.800 millones de pesos, al 30 de junio del 2020, ya pasando seis meses de gobierno y hoy en la actualidad, donde nuestro equipo económico, tanto de PCR, de Auténtico Rojo y de Lista Roja, trabajaron para eso, y hoy Independiente está debiendo y tiene una deuda alrededor de 4.200 millones de pesos. No tenemos información en el club, por eso a veces hablan de proyecto y proyecto, por ahí nosotros buscamos más la planificación o trabajar en qué queremos para el club, ¿no? No tenemos acceso a los predios, no tenemos acceso a información, pedimos información y no nos dan. Por eso estamos escuchando al socio. Estamos trabajando con las peñas muy fuerte. Hoy tenemos un compañero, Juan Manuel, que se sumó con nosotros y está escuchando a toda la gente del interior y de las afueras de Avellaneda, y escuchando qué quiere el socio, porque para nosotros el socio de Salta, de Entre Ríos, de Dolores o de Avellaneda es el mismo. Entonces de ahí estamos armando una planificación de lo que queremos hacer. Venimos armando sus comisiones de economía y finanza, donde hay muchos muchachos como Federico, como Ignacio, su comisión de género, que está Alicia Telechea, Eleonora, Sandra, una subcomisión de fútbol amateur, donde se sumó Gonzalo Rebotaro, una persona con un proyecto de nuevo, con ganas de hacer un algo diferente. Entonces lo que estamos armando, formándonos para encontrar el club. Entrar al club y decirle al socio, esto es Independiente. Pero Independiente nos encontramos con esto. Con esto vamos a gobernar Independiente. Y cuando nos vamos, o cuando tengamos la suerte de ser dirigente, decir, dejamos a Independiente de esta manera. Por eso, cuando hablan de proyectos, lo que nosotros, por ahí la primera propuesta que queremos es que el socio vaya a votar. Que el socio vaya a votar. Necesitamos que el insulto decir qué puedo hacer por Independiente. Lo mejor es en qué puedo ayudar a Independiente, en qué lo puedo dejar a Independiente. Independiente es muy grande y necesita de todos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Cristian te saluda. Hola, Cristian, ¿cómo andás? Bien, bien. Justamente retomo lo que planteás, ¿no? Hoy la realidad, según la información oficial, es que el club tiene un pasivo que de un año a otro aumentó más del 70%, y lo que a mí particularmente me preocupa es la cantidad de demandas que hay en FIFA que, si los fallos llegaran a ser desfavorables, podrían implicar deudas por 10 millones de dólares. Eso es según la información oficial. Descontamos que puede aparecer alguna otra sorpresa, alguna otra noticia o dato poco alentador. ¿Tienen real conciencia de la magnitud de la situación del club? Digo, ustedes como agrupación, el resto de las agrupaciones opositoras, es una situación muy delicada. Sí, es una situación muy delicada. Por eso le haría mal a Independiente si no se juntan todos los actores políticos, ¿no? Por eso nosotros somos los que buscamos la unidad. Hace más de 8 meses que la Lista Roja va buscando la unidad. Pero como te dije antes, una unidad para gobernar. Una unidad para gestionar, una unidad para volver a ser grande Independiente, si queremos todo Independiente. En todas las agrupaciones. Bueno, dos movimientos que hay gente muy buena que puede estar en distintas áreas. Entonces hay que buscar la unidad, dejar los egos personales y poder formar una comisión directiva de atrás para adelante. Como quien yo siempre digo lo mismo, el número uno va a salir solo, si queremos lo mejor. Y para abril o mayo ya tenemos que tener el trinomio, porque no comparto mucho, yo comp para ahí lo escucho mucho a Luis, que falta poco, es verdad, falta poco.
ya está, no faltaba tanto para la selección independiente. Las selecciones independientes están acá a la vuelta. Entonces, en mayo y diciembre, en abril o mayo ya tenemos que tenerlo. El trinomio para diciembre. El trinomio con todos. Busquemos la unidad, busquemos lo mejor para Independiente. Independiente siempre nosotros decimos, Independiente es de todo, por y para Independiente. Y hay gente buena de todos lados. Por eso valoro mucho, por ejemplo, hoy Enrique Sacco, Juan Marconi, gente que están, que son figuras públicas, que se involucren en la política independiente. Eso es muy valorable. Nosotros tenemos un dirigente como Juan Torres, un dirigente que conoce el club, un dirigente que gobernó Independiente y conoce los pasillos como nadie, un dirigente donde nosotros siendo joven aprendimos mucho de él, donde Independiente, donde la Lista Roja dejó de ser gobierno y dejó un capital en jugadores, dejó un capital en obras y dejó el colegio más importante de Avellaneda, y siempre manteniendo su eslogan, fútbol, obra y educación. Volvamos a eso. Si todos queremos realmente Independiente, yo les pido a todas las agrupaciones, a todos los movimientos, dejar los egos personales de cada uno y busquemos la unidad, pero una unidad para gobernar. Nosotros hoy lo hicimos con el puro sentimiento rojo y con auténtico rojo. Queremos la unidad de todos por el bien de Independiente. Muy buenas noches, Leo. Te saludo, Agustín Ochoa. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. ¿Cómo andás? Te quería consultar qué análisis realizás acerca del presente futbolístico de Independiente. Bueno, contento porque se ganó anoche, contento porque se está, a veces jugamos bien y no pudimos ganar. Hoy ganar da una tranquilidad. Nos ayuda a trabajar el cuerpo técnico en la semana, y bueno, hay un técnico nuevo, va a plasmar su idea. Independiente necesita sacar puntos, y como te digo, el ganar da tranquilidad. Creo que con el tiempo o con el rodaje de partido va a encontrar su línea futbolística. Leo, hablabas de, bueno, te hacía la pregunta, Cristian, de la parte económica y financiera. ¿Están tratando esos temas con las tres agrupaciones que ya está oficializado, que van a ir juntas a las próximas elecciones? ¿Cómo van a generar esos recursos con la deuda impresionante que tiene Independiente? ¿Con qué avales va a contar esta unidad? Bueno, un poco lo que te quería decir al principio, Luis, primero encontrarnos, hacer todas las auditorías que tenga que haber relevantes. Nosotros tenemos un equipo trabajando en economía, lo mismo que PCR y Auténtico, que venimos trabajando en conjunto, y realmente ver cuál es la deuda y cuáles son los acreedores, y ahí empezar a armar una ingeniería. Por eso yo digo siempre, en cada área, los mejores. Hay gente en economía y en finanzas que está trabajando en eso, buscar los mejores recursos. Y bueno, esto es como la administración en tu casa, ¿no? Tratar de gastar menos de lo que cobras y no endeudarse más, ¿no? Por eso siempre hay que declarar que cuando uno, si tiene la suerte de ser gobierno, decir con qué club agarrar, con qué club agarraste, porque el único que te juzga van a ser los socios. Entonces, hoy Independiente tiene que saber muy bien con qué plata cuenta, con qué recurso cuenta, con qué deuda cuenta, y ahí empezar a armarlo. Leo, voy a decir como se dice en la jerga de la calle, ¿no? Vos sabés que todos quieren ser cabeza de león y no cola de ratón. Ustedes van a ir juntas tres agrupaciones. ¿Cómo van a dirimir los cargos? ¿Quién va a ser el presidente, el viceprimero y el vicesegundo? Va a estar complicado. Si el presidente va a venir de Lista Roja, el vice de puro sentimiento rojo y el vicesegundo de Auténtico Rojo. Va a ser realmente complicado la elección, ¿no? Bueno, primero te vuelvo a decir lo que te dije al principio. Primero, no cerrarse nosotros tres. Hoy se armó y ya se consolidó este frente, pero es armar un frente entre todos y buscar los mejores. Hay que
hay que aclarar que por ahí los movimientos no pueden salir como movimientos, sino tienen que salir por una agrupación política. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, buscarlo es mejor. Por ahí la agrupación Lista Roja es la agrupación más antigua. ¿Se saldrá por la agrupación Lista Roja? No se sabe. ¿Se saldrá con otra agrupación? No se sabe. Hoy candidato no está, no hay. Pero lo que te puedo decir, y que la gente lo sepa, es que Daniel Grimba tiene muchas ganas y trabajando en conjunto con Juan Torres. Juan Torres en comunicación directa con Enrique Sacco. Se viene trabajando y hablando mucho con la gente de Independiente Presente. Entonces tenemos que buscar la unidad de todos. Y sería bueno que se arme una buena comisión directiva de atrás para adelante. El uno va a venir solo. Leo, te hago una consulta, porque vos decís que la unión es para gobernar y no solamente para ganar la elección, que me parece que es un punto a destacar, pero también me gustaría saber qué es lo que los une y a su vez qué le falta animar como para hacer en definitiva esa unión, es decir, qué es los puntos que tienen que llegar a un acuerdo todavía. Mira, nosotros ya armamos 10-12 puntos que tenemos en común con Auténtico Rojo y Puro Sentimiento Rojo. Y bueno, venimos escuchando, queremos escuchar y seguir en contacto con las demás agrupaciones. Acá lo más importante es qué club queremos, ¿no? Porque por eso cuando te digo nos juntamos para gobernar y no para ganar una elección, es sí a sostener en nuestro club la figura de la asociación sin fines de lucro. Eso es fundamental. Garantizar la participación de la minoría en la Comisión Revisora de Cuentas. Esa es una propuesta que tenemos. Queremos establecer la igualdad y la paridad de género en la vida política del club. Y bueno, tener más que nada una idea que nos una. Pero fundamentalmente, que independientes de los socios y sostener el club de la figura de la asociación sin fines de lucro, que quede claro. A partir de ahí, nos podemos estar de acuerdo en algunos, por unos puntos precisos que no. Pero independientes tiene que seguir siendo de los socios. Si otra agrupación o otro movimiento tiene este pensamiento, ahí no nos podemos sentar con nadie. Leo, te quería consultar, bien sabés que este año hubo una depuración del padrón de socios y hubo algunas irregularidades o algunas dificultades que después de la dirigencia se aclararon que eran cuestiones del sistema, pero a estas cosas también están atentos, digo, porque es una manera de garantizar que las elecciones sean transparentes y que no haya problemas, ¿no? Sí, tal cual. El otro día el secretario general dijo que hubo un problema de sistema, así que vamos a ver cómo se arregla de eso, porque hubo problemas, hubo varios compañeros o varios socios que ponían su número de documento y le saltaban otro número, pero bueno, esperemos que, como nos dijo el secretario general, hubo un problema de sistema y se va a clarificar ese tema. Esperemos tener el padrón nuevo lo más rápido posible, ¿no? Para saber cuáles son y qué es la cantidad de socios que van a votar. Que no nos den el padrón un mes antes. Somos todos independientes y si vamos a jugar en la política independiente tenemos que tener la misma voluntad y el mismo escenario todos. Vamos, Agustín. Agustín, vamos a la última pregunta. Creo que no nos está escuchando, Agustín. Bueno, Leo, simplemente agradecerte la deferencia que has tenido con nosotros. No sé si te quedó algo que quieras agregar en estos últimos dos minutitos antes de la tanda publicitaria. Rescatar que tenemos que tiene que haber una unidad independiente. Que somos los que fomentamos la unidad en la Lista Roja, que independientes de todos y que tienen que ir los mejores a Independiente. Y otra cosa que por ahí no lo dije antes, la política nacional hizo mal a Independiente. Entonces, creo que la política nacional dentro del club no. Empecemos a fomentar la política partidaria y que la gente se empiece a involucrar, que la gente no insulte más
si el equipo anda mal, sino qué puedo hacer por Independiente. La lista roja está abierta para eso, como se fueron sumando 30, 40 chicos durante de diciembre hasta ahora, queremos eso. Primero el escudo, y que el club es de los socios. Bien, a la Sociedad Anónima Deportiva, no, a la Sociedad Anónima, la privatización, este frente opositor no lo quiere. Bien, Leo, te hago las últimas dos de los oyentes que están escuchando el programa, socio de Independiente. Pascual de Australia dice, ¿con cuántos millones de dólares piensan empezar con gobernar al club? Dice. Me parece que no es un tema de dinero, obviamente que necesitas plata para gobernar el club, pero primero tenemos que saber con qué club agarramos. Acá no viene ningún Mesías a salvar a Independiente. Me parece que hay que armar una ingeniería para gobernar, ¿no? Creo que el que pone plata en el club se lleva el doble, no pasó. Y si todos estamos participando en la política Independiente, porque lo hacemos, porque lo amamos, porque lo queremos, porque ¿en qué puedo ayudar para el club? Creo que primero nos tenemos que entrar al club y saber con qué plata contamos. Lo que debemos, lo que tenemos de recursos para cobrar. Y decir de proyecto, primero saber qué club tenemos, ¿no? Es muy linda la palabra proyecto, y está bárbaro. Por eso nosotros estamos trabajando en una planificación en cada área. Porque Independiente no es solo fútbol. Siempre se caracterizó que Lanús, o Vélez, o Ferro, venían a ver el Independiente de los Gallegos. Bueno, volver a eso. Es difícil, pero se puede gestionar y se puede hacer. Bien, Leo, te leo la última, con esta te despido. Luis de Pizzería, Las Farolas de Banfield, dice, te estoy escuchando. Decime vos, Luis, como formador de opinión, ¿qué lista recomendás para diciembre? Dice, el que está hablando, me gusta lo que dice, bueno, el que está hablando es el secretario general de Lista Roja, Leonardo Rego. Yo no voy a decir a quién tiene que votar. A través de las notas que nosotros vamos haciendo en el programa, que cada uno saque su conjetura, que vaya analizando, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer desde estos micrófonos es poniendo todas las voces, todos los protagonistas de la política independiente, sí, lo que vamos a hacer hincapié, y en eso nos comprometemos, todo el staff de Amplitud Independiente, que en diciembre vayan a votar, que elijan la mejor opción, pero que se comprometa que vayan a votar. Leo, ha sido un gusto dialogar contigo, te mandamos un abrazo, te deseamos lo mejor, y por favor manténnos al tanto cómo está trabajando la lista roja y cómo se están formando las subcomisiones. Bueno, Luis, gracias a todos ustedes por la invitación, y bueno, los esperamos en la lista está abierta. Con un tema de pandemia, estamos trabajando por ahí dos o tres días en la semana, pero bueno, súmanse en Instagram y en Facebook, CAI Lista Roja, comuníquense con el secretario de prensa, comuníquense con las demás subcomisiones, y bueno, donde se sientan cómodos, hoy hay siete subcomisiones que están trabajando, el que se sienta cómodo tiene la puerta abierta para participar. La Lista Roja, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es Juan Torres, Daniel Ferro, Leo Rego, hoy la Lista Roja hay un Juan Manuel, un Darío, una Leonora, una Sandra, una Alicia, gente que no se conoce, pero trabajan codo a codo para lo mejor de la lista y lo mejor para Independiente. Leo, danos un teléfono o algún mail para la gente que quiera participar en la agrupación, ¿dónde lo puede hacer? Sí, te doy el teléfono, es 11-52-41-53-26. Bien, Leo, un abrazo grande y lo mejor, ¿eh? Bueno, Luis, les mando un abrazo grande y saludo para todos. Bueno, te digo la última, dice, esperá porque si no voy a quedar con esta persona en deuda. Leo dice, está muy bien hablar de política en el club, ya que algunos medios partidarios, dice, lo tocan a medias. Así que bueno, nosotros de Amplitud Independiente siempre vamos a hablar con los políticos del rojo. Un abrazo grande, Leo. Gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo grande.